orden Javier Castrilli y se pone. Rivarola que la deja corta, la viene a buscar el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Guerra, cruzando la Valle. Partidos, pregunto, sí que se lo llevan al Mencho. Pablo Fernández, Sanguinetti. La marca de Villalba le quedó a Guillermo Barros Esqueloto. Dos centros desde el sector derecho a modo de puntero. Dio su primera indicación Roberto Perfumo, Marcelo. Sí, fue para los delanteros. Marcaba dos pasos a Silvani. Saca Talarico, Guillermo Barros Esqueloto que la cubre, la Ballén que marca. Sigue Barros Esqueloto, está esperando Guerra. La tira larga, no puede con Rivarola. Rivarola, infracción de Guillermo Barros Esqueloto. Dos pasos para Guerra. Guerra, Guillermo Barros Esqueloto. Hubo más. Con la mano. Vemos de nuevo. Ahí está, mira la mano. El lateral centro de dos pasos. Primero es Guerra, quien habilita muy bien a Barros Esqueloto, que no llegue con la derecha. Guillermo está pidiendo Guerra. Fernández. Estaba córtico. Para nada, solamente una indicación para los jugadores del medio campo de River, que se la den un poco más a Hernán Díaz, que a veces está solo por ese callejón. Guillermo Barros Esqueloto, lo busca Pablo Fernández, llega Sanguinetti para Guillermo Barros Esqueloto. No. Arriba iba Berti, ganaba Pablo Fernández. Se la lleva Guillermo Barros Esqueloto. Dice que hizo teatro, Catrini. Estaba a un metro, Catrini. Se tiró, Walter. Y lo van a molestar a Ortega, me parece. A ver. No. Talarico que lo busca Guillermo Barros Esqueloto. Con Morán está Corti. La viene a buscar Sanguinetti. Sanguinetti. Guillermo Barros Esqueloto. Allí está Guerra. ¡Guerra! Le quita a medias, le quedó a Guillermo Barros Esqueloto. El centro, observen a Guerra cómo gana la posición a Corti. El cabezazo abajo, palo y adentro. Porque la tiene el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Estamos marcando la Valle. Se la regaló a Gustavo Barros Esqueloto. Atención con el contraataque, Guillermo Barros Esqueloto. Espera a Guerra, va por el segundo Gimnasia. Sigue Barros Esqueloto, espera a Guerra. Viene para Guerra. Donde más lo necesitan un poquito más dinámico, ¿no? Estará bien Medina Bello. El primer marcador central que salía. Resuelve mal. Aprovecha Hernán Díaz. La infracción de Guillermo Barros Esqueloto y el tiro. Y a Crespo un poquito más de punta. Es alguna de las alternativas. Realmente tiene muchas, Pasarela. Cuando observo que quedó muy golpeado el defensor de River. Ahora vas a ver. Ahí. Rivarola sale jugando y de atrás. Barros Esqueloto. Guerra que la baja. Guillermo Barros Esqueloto, el empujón de Lavallén. Ve que la cosa podría ser distinta. Lavallén, cabeceaba a Fabio Fernández. La mala costumbre de los jugadores argentinos. Protestar todo, hasta lo que no se puede protestar. Bien Berti, quitó Fabio Fernández, le quedó a Guillermo Barros Esqueloto. Qué buen caño. Gustavo. Guillermo Barros Esqueloto. ¡Gol! Entre salir y no salir, primero sale, después se queda a mitad de camino. Aparece Fernández y casi con una plancha pone el 2-1. Lo pone arriba en el marcador a Gimnasia Esgrima La Plata. Ese número 8 huele ahí arriba, ¿no? Pero no fue muy violento. Guillermo Barros Esqueloto y el contraataque para Gimnasia. Está esperando a su hermano Gustavo. Sigue Guillermo. Infracción de Rivarola y el tiro. Lo trató duramente Rivarola, que se ríe. Es bueno ese MLS, es el que se quieren llevar los ecuatorianos del Emelec. Aquí lo tenés, Guillermo Barros Esqueloto. Sigue Barros Esqueloto, tres hombres en el camino, infracción y es tiro libre. Guillermo Barros Esqueloto, Fabio Fernández. Guillermo Barros Esqueloto, hasta allí lo persigue Corti. Gustavo Barros Esqueloto, buscándolo a su hermano, la marca de Corti. Llega también Hernán Díaz, sigue Guillermo Barros Esqueloto, ganó Corti. Fabio Fernández, dos pasos. Guillermo Barros Esqueloto. Infracción de Rivarola, lo empujaba Guillermo Barros Esqueloto. Bianco. Está cerrando Hernán Díaz. Hubo un codazo de Hernán, iba a haber expulsión. Estaba a dos metros Castrilli, expulsado Hernán Díaz.
Y lo vemos a Pasarela. Ahí está. Claro, terrible. Terrible, además, yo te diría un altísimo porcentaje de estupidez porque la pelota se iba. Bueno, ya no tenía nada que jugar. Pero vos sabés que me quedan dudas si fue con intención, porque él está jugando mucho con los dos brazos. No, miralo, ¿sí? No en esa toma, en la otra, en la anterior. En la anterior toma se ve mucho mejor. Se va Hernán Díaz. Fabio Fernández, Gimnasia que era el tercero, Fabio Fernández, Guillermo, gol. Normalmente, la Copa Centenario. Mirá todos los particulares que hay detrás del arco de Goycochea.